La sociedad contemporánea, las mujeres y los hombres de hoy, no salen de su asombro al observar los grandes avances de varias disciplinas que se ven día a día por doquier. Sucede así con las comunicaciones, el correo electrónico, la tecnología web e internet, los teléfonos móviles, la informática en general y sus tantas aplicaciones. Otro tanto ocurre con la medicina. A cada instante sabemos de alguien que se ha operado de manera muy sencilla de algo que hasta hace muy pocos años era complicado, doloroso y de larga convalecencia. La investigación científica en el campo de la medicina tiene una sola meta, la mejoría de la salud, el combate de la enfermedad. O sea, trata de mejorar la calidad de vida de la especie humana. Se investiga en todas las universidades y se investiga en los grandes hospitales de tercer nivel. En la Universidad de La Laguna, esta investigación se lleva a cabo en los diversos departamentos de la Facultad de Medicina y en el Hospital Universitario de Canarias, que forma parte de las enseñanzas y prácticas de la medicina universitaria. Para facilitar las actividades en el complejo entramado del avance científico, los hospitales suelen disponer de una herramienta muy útil y ya contrastada, que es la unidad de investigación. La existente en el Hospital Universitario de Canarias se creó en diciembre de 1999 como Fundación para la Investigación en Biomedicina. El objetivo general de esta unidad de investigación es apoyar las líneas de investigación establecidas y promover y facilitar el desarrollo de nuevas líneas. Además, presta apoyo metodológico en general. Estos objetivos de tanto interés intenta alcanzarlos por medio de las siguientes funciones. Proporciona una estructura de apoyo a la investigación epidemiológica, clínica y básica orientada a pacientes. Por esta vía tratan de imbricar la investigación básica y la investigación clínica para que no sean dos sendas diferenciadas y ajenas entre sí. Esta forma de trabajo se manifiesta en el propio Hospital Universitario de Canarias, en sus centros asociados y también en el nivel de atención primaria, esto es, los centros más cercanos a la ciudadanía. La proyección sobre la sociedad de este modo se hace superior, más amplia. Se buscan dos metas: una mejor calidad de la atención y un acortamiento del tiempo de aplicación de los remedios a los enfermos. Entre sus funciones encontramos también cómo la unidad de investigación ofrece la necesaria estructura administrativa a la actividad de los investigadores. Informa y estimula la presentación de proyectos de investigación, asesora durante la fase previa a la solicitud y facilita posteriormente el análisis de resultados obtenidos. Facilita la difusión de la actividad investigadora en revistas científicas de prestigio. Desarrolla una actividad docente en metodología de la investigación. Registra la actividad investigadora y elabora una memoria anual que pone a disposición de los interesados en el sitio web del Hospital Universitario de Canarias. Dentro del sitio web, el cibernauta encuentra rápidamente un enlace hacia la unidad de investigación, con una completa información y siempre las últimas memorias de actividades. Otra de sus funciones es servir de apoyo metodológico a otras actividades del hospital.
La unidad de investigación depende de la dirección médica del hospital. Entre los componentes de su comisión de investigación se encuentran el vicerrector de investigación, el decano de la Facultad de Medicina y el director de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. Su coordinador es el catedrático de nefrología, doctor Armando Torres Ramírez. Estamos interesados en diferentes líneas de investigación sobre enfermedades muy frecuentes en la comunidad canaria. En concreto en la diabetes mellitus tipo 2, las diabetes llamadas del adulto, y en la enfermedad cardiovascular, que son dos enfermedades muy prevalentes en las Islas Canarias, con una media en general por encima del resto del Estado español. Estas son enfermedades complejas, difíciles de investigar, porque en ellas interaccionan una serie de factores ambientales, del medio ambiente que nos rodea, de costumbres, de hábitos dietéticos, etcétera, con una serie de factores de predisposición genética. En el caso concreto de la diabetes, estamos investigando una serie de genes que predispondrían a la población en riesgo a padecer la diabetes, junto con otros factores ambientales como son el sedentarismo, el sobrepeso, etc. Y en el caso de la arteriosclerosis también de una manera similar, y de hipertensión arterial, nos interesan también una serie de factores genéticos que estamos desarrollando en el laboratorio, interaccionando con otra serie de factores ambientales como es la ingesta de sal, también el sobrepeso, la actividad física, etc. La estrategia que queremos seguir en estas enfermedades es una estrategia multidisciplinaria, donde médicos que se encargan de cuidar a estos pacientes se comuniquen e investiguen conjuntamente con biólogos moleculares, con médicos que se dedican a la medicina genómica, para que conjuntamente dirijamos nuestros esfuerzos en el mismo camino, es decir, en conocer los mecanismos por los cuales aparecen estas enfermedades para poder prevenirlos adecuadamente. Los proyectos los ha de someter esta unidad a la indicada comisión de investigación, una de cuyas funciones es asesorar a los órganos directivos en materia de investigación. Paralelamente existe el Comité Ético de Investigación, regulado por normas estatales, ocupado de analizar y autorizar los estudios de investigación bajo el punto de vista ético, así como informar preceptivamente sobre los ensayos clínicos con medicamentos. Una de las primeras líneas de investigación en la que estoy implicado está enfocada fundamentalmente al desarrollo de sistemas modelo experimentales en organismos de laboratorio, como la levadura Saccharomyces cerevisiae, de enfermedades genéticas humanas. En esta patología en especial, en la que estamos trabajando, hemos desarrollado un modelo experimental de una enfermedad renal que tiene una alta prevalencia en Canarias. Y la ventaja de utilizar este modelo experimental consiste en que, como estas enfermedades no tienen cura, podemos ensayar tratamientos, fármacos con un potencial o incluso modificaciones genéticas que nos permitan, por un lado, comprender el mecanismo de esta enfermedad y, por otro lado, explorar posibles formas terapéuticas de curarlo.